Se solicita a los presentes ponerse de pie. Iniciamos nuestro acto solemne. El 20 de mayo, los oficiales López Salazar Jorge y Mariscal Aguilar César Antonio reportaron que durante su recorrido de vigilancia en la unidad 4901 sobre las calles Mexica y Tlatelolco de la colonia Mariano Matamoros, aproximadamente a las 6 horas escucharon vía frecuencia que el subjefe Villalobos informaba sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Buenos días a todos. Lamentablemente se me fue una persona que yo quise. Nava Torres David. Presente, señor. Sazueta Lara Arturo. Presente, señor. Jarige Rubalcaba Juanjo Alberto. Presente. Jarige Rubalcaba Juanjo Alberto. Jaime Rubalcaba Juan Alberto. Mis condolencias para la familia de Juan. Cada elemento de nuestra policía sale diariamente, arriesga su vida y entiendo que sumo a la frustración cuando se detiene un delincuente y lo vemos nuevamente en la calle cometiendo delitos que cada vez más van subiendo el tono. Tijuana es de los tijuanenses, no de los criminales. Como sociedad, no podemos tener una conciencia laxa por ello. Debemos reactivar la denuncia ciudadana. El rumbo lo determinamos los tijuanenses. La batalla la encabezamos nosotros. Por eso, renuevo el día de hoy mi más firme compromiso de que no permitiremos que continúen amenazando nuestra tranquilidad. Somos una sociedad unida que requiere que más tijuanenses se integren como ciudadanos plenos al progreso de la ciudad. Solo así podremos conseguir la tranquilidad. Ya no se trata de crecer para incluir, sino de incluir para crecer. Crecer seguro para los tijuanenses y luchar por él. A ustedes les reitero un firme compromiso de continuar apoyándoles en su lucha diaria por proteger y sacar adelante a los tijuanenses. Y aquí, frente al cuerpo inerte de Juan, yo les exijo, les pido a los mandos y a la tropa que redoblemos esfuerzos. Este sacrificio no va a quedar en vano. Los tijuanenses lo merecemos. Muchas gracias. En este momento el doctor Jorge Astiazarán Orsí, presidente municipal de Tijuana, y el licenciado Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal, harán entrega de fotografía póstuma y cubre féretro a la familia doliente. Thank you.